amigas, así me pinté para el día de hoy. Y esto es lo que me puse, pantalón, la camisa y mis pinturas. Voy a despertar a Leo para irnos. Hola amigos y amigos, ya me voy a la escuela. Mi lío está allá con mi quina. Oh yeah. The club isn't the best place to find a love, it's like a bar is where I go. Me and my friends doing people doing shots in the fast and this go slow. No one set up a conversation with just me, and trust me, I'll give it just down to my hands. Stop and the man on the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow me. I may be crazy, don't mind me. Buenos días, amigas. Y acabo de dejar a Leo con su niñera. Ya me voy al trabajo, tengo que pasar a echarle gasolina al carro porque ya no tiene, ya le está sonando el timbrito. No les he dicho que, ya ven que me robaron las paletas de Murphy, pues mañana me llegan, me las regresaron, mañana me las volvieron a enviar pues, y mañana me llegan, me las van a mandar al trabajo porque ahí siempre hay alguien y ahí siempre estoy, así que alguien va a tener que firmar. Y así a salvo, nadie me la roba. Y ya me pinto. Ya las quiero. Bueno, pues amigas, lo bueno que aquí tengo un suéter porque se soltó el frío bien feo. No estaba haciendo frío, hasta al niño nomás le traje una delgadita. Pero la señora ahorita me dijo que no van a salir, así que está bien. Le traje cobija y todo, pero nomás no le traje chamarra. Y se soltó feito el frío. Que bueno, pues amigas, ahorita voy a pasar a echar gasolina y me voy a pasar a comprar un café. Buenas tardes, aquí estamos a la hora del lonche. Acá estamos echándonos un puré de papa con pollo y ensalada. Sale, aquí estamos en ese día. Está haciendo viento, está un poco frío el viento aquí en California. Sale, buenas tardes. Bueno, pues para variar, como pueden ver, me quedé atascado, pero bastante atascado, ¿ven? La tierra aquí está, con la lluvia, pues está bien, mucho lodo, se hizo mucho lodo. Pues aquí andamos haciendo esta casa, lo que viene anaranjado es todo lo que va a llevar de piedra, toda esta parte frontal. Y bueno, pues, ahí está. Ahora estoy llevando todo lo que usamos. Regreso al camión. Buenas tardes, amigas. Ya salí de trabajar. Ya me voy a la casa. Ahora sí que tenía ganas de seguir trabajando, pero ya me tengo que ir. No sé por qué tengo esta de mi chiquito Lino aquí. Huele a él. Bueno, me voy. Nos vemos, amigas. Aquí y hay trastes que lavar y todo, pero prioridades, tengo que editar el vlog. Antier Pollo puso a lavar una, bueno, echó una secadora para lavar blanca, una lavadora blanca, y
aquí está en la lavadora todavía. Así que la voy a tener que volver a lavar, porque no manchen, 2 días bien la lavadora. ¿Qué? La puse. No sé si volverle a echar jabón, sí, ¿verdad? Obvio. Ok. Déjenlas, pongo. No quiero que se me vaya a caer el teléfono. Bueno, nos vamos ahorita. Ok, ya le eché. El pollo fue a firmar un contrato. Perdón si está ahí oscuro, pero... Ay, me asustaste, papi. ¿Qué está? Ángel. Déjenle limpio rápido el... Adelante. Se vuela porque tiene su propia llave ya. ¿Te vuelas? ¿Te vuelas? ¿Te vuelas? No sé si sabe que es te vuelas. Yo no sé por qué, no, les juro que yo siempre le he hablado español a Alan. Pero bueno, Pollo fue a firmar un contrato y pues yo me voy a poner a terminar de editar el vlog. ¿Ya comiste, pa? ¿Ya comiste? Y se me hace que voy a ir a agarrarnos algo para el Ángel y yo para comer. ¿McDonald's? ¿Burger King? ¿Chinese? No sé qué, ahorita vemos. Ok, amigas, vamos a ir a agarrar algo de comer. No sé qué. Algo rápido. Y que no nos tenemos que bajar. Conmigo no estás. El amor lo hiciste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Ahora solo quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa maldita. Hola, buenas tardes, aquí venimos, primera vez en mucho tiempo que no me daban las alergias. Y compré, no le estamos dando promoción, compré unas pastillas para la alergia. Vine a hacer un contrato, permiso, Vine a hacer un contrato acá, mis ojos me arden. Vine a hacer un contrato para acá, para Stockton, como una hora y media o una hora de camino a mi casa, de mi casa, digo. Y bueno, aquí vamos a hacer un contrato. No es que podría agarrar unas pastillas porque mis ojos están muy irritados. Saludos, pues. Buenos días, amigas. Ya llegué al trabajo. Miren cómo me veo bien brillosa, ¿verdad? Ay. Saludos, aquí andamos en la casa. Aquí andamos en la yarda. Como pueden ver, se nos cayó el fence de atrás. Por acá el vecino. Ya ni sé ni hablar español ni inglés, hijo de eso. Estoy quedando mudo. El vecino está haciendo la yarda y bueno, está poniendo el fence y ahorita vamos a hablar con el dueño. A ver qué tiene el Leo. ¿Qué tienes? Ya agárrala, córrele. Es que Leo nomás no me ve y empiezas a llorar. Andamos. Agárrala pues, córrele. Hola amigas y amigos. Está aquí en la casa con mi mamá. Hello. La cama de mi mamá. Ay, Edna. Millán. Nada más. Hola, Leo. Uspas. Backyard. Hola, Pollo. Hi. And yeah, that's pretty much it. Hi, amigos. Estamos aquí en el Chinese comiendo. Hola, Leo. Leo está coloreando y comiendo colores. Como una rata. Se va a comer la rata, ¿eh? Si la rata ve que tienes eso, te va a comer, ¿viste? No ocupas sal. Está mi sopita de no baked potato. Está la de Ángel. Ya. La de Leo.
la de pollo. A comer. Pero llora. Ya hemos rumbo a dejar a Ángela allá con su papá, Lore. Yo vengo bien, nada, con una cobija, shorts, ni me puse pantalón ni nada. Me apoyo. El Ángel se va medio durmiendo allá atrás. A ver, atrás. ¿Qué color es mi color favorito? A ver. A ver. Diga. ¡Ay, Leo! ¡Ay, no te vas con Elena! Amigos, buenas tardes. Vamos a la Home Depot porque vamos a hacer atrás de la casa un jardín con verduras. Bueno, es el plan, verduras y frutas. Entonces voy por madera y todo eso. ¡Ay, guapo! Dile algo a las amigas. ¿Nada? ¡Vámonos! Buenas tardes, amigas. Ya salimos de la Home Depot. Ya compré todo lo... Bueno, compramos todo lo del jardín. Miren, ahí está en madera para la camita. La manguera, el solo. Todo lo que ocupamos. Aquí está la pala. Te aleo. Pollo. Bueno. En momentos como este, casi no cabe nada en la cajuela. Extrañamos la ven. Ahí llevamos todo. Bueno, amigos, aquí tengo haciendo el cuadrito donde va a ser lo del jardín para la yarda. Ya lo voy a empezar a atornillar. Ya está Leo. Y así que manos a la obra. Ok, ahí van a poder ver todo, porque se está cargando el celular, no hay manera de que se pague. Pero estamos esperando que se cargue la pistola, la esa madre. Así que ahorita regresamos. Sí. Esperando todavía que se cargue. ¡Caca! ¡No! Ahí está Leo. El carro tiene caca de pájaro ahí. Leo le iba a picar ahorita. Digo que tiene caca de pájaro. Thank you.
estamos a punto, sí, please, a punto de comer pupusas que compró mi mamá. Ahí está Leo bailando todavía. Mete y saca. Estamos cumbiando ahí atrás. Bueno, no atrás, en el garage. Vamos a comer y ya quiero apurarme para armar lo que estoy haciendo. Tuve que tomar un break para comer. Ok, bye. Nos vamos a ir. Voy a hacer todo esto hasta mañana porque da bien recio la pistola y es bien noche. Va a hacer mucho ruido. Así que, pues, para adentro. Buenas tardes, amigas. Miren mi maquillaje de hoy. Bueno, no pude armar la esa que estaba haciendo para las verduras. Aquí traigo uno para wipes, no. Para las verduras que vamos a plantar. ¿Qué? ¿Ya se salió? Sí, ahí está. Porque no sé por qué no sirvió el taladro. Así que al ratito le van a prestar un apoyo. ¡Vente, Leo! Bueno, ahí te veo por allá. Y luego compramos una mesa usada para atrás también. Ahorita vamos a ir por ella. Y a la Home Depot a regresar unas cosas que siempre no ocupamos. Y luego tenemos que ir a la casa de los papás de Pollo. Porque tienen una comida. Leo, bien guapo. ¿Mis llaves? ¿Sus llaves? Déjenle, traigo una camisetita de manga corta porque está haciendo calor. Me regresé por una camisa de Leo porque está haciendo calor afuera y Leo trae de manga larga. Le voy a agarrar una de manga cortita. Qué puras de manga larga. Esta es de manga cortita. Esta está. No nos vayan porque está muy caliente. Ey, se me cae. ¿Eh? No. Pollo dice que me salieron bien rojas las sombras, pero pues así son. Venimos aquí a la Home Depot otra vez a regresar 5 bolsas de la tierra que habíamos comprado ayer para sembrar las verduras, porque creo que no todas tienen que ser de la misma tierra, no estoy segura. A lo mejor ustedes me pueden decir de cuál y cuál tengo que comprar o si toda de una está bien. No sé, ahorita voy a preguntar de todos modos en unos grupos de gardening y todo eso. Ok. Paramos a comprar unos raspados. Me agarré uno de coco. Miren, ahí tiene el coco y le pusieron lechera arriba. Ahí está Pollo pidiendo el de Leo. Leo se acaba de levantar. ¿Quieres un raspado de chicle? Sí. Qué bueno. Oh,
amigas, ya llegamos allá con los papás del pollo y nos pusimos a limpiar en cuanto llegamos toda la casa para estar listos para la semana. Nomás mapeé la cocina, la demás casa no la limpié. Estoy lavando también, pollo me ayudó a barrer y a lavar unos trastes. O sea, aparte como los cuchillos, tenedores y cucharas, se los dejé a él para que los lavara. Luego estoy hecho una lavadora también. Ahorita me van a venir a traer una mesa que compramos para atrás de madera. Me va a tocar a mí como pintarla y todo eso, pero pues, ¿qué tiene? Ya la quiero que la traigan, ya no tarda el señor. Y pues sí, mañana otra vez a trabajar. Ah, no les he dicho que me llegaron mis paletas de Murphy, pero ya me llegaron para mi trabajo, me llegaron ayer. Y hoy las estoy usando. O no sé si sí les dije ya lo de las paletas. Pero bueno. Pues sí. Creo que ahorita vamos a ir a comprar algo de comida. Yo no quiero ir, pero Puyo quiere ir a comprar algo de comida. Así que nos vemos ahorita. Aquí estamos, amigas. Estaba echando unas lavadoras y pues más, déjenles enseño la mesa que agarramos. Aunque está oscuro, yo creo mañana mejor se las enseño, porque está oscuro ahorita. Ya nos las trajeron y todo. Está mi panzón, que ahí como lobo le está sumiendo la panza. Ahí está sumiendo la panza. ¡Sácala! ¡Sácala! Ahí está sumiendo la panza. Está mi gordito. Está Leo. ¡Sácale, hombre! ¡Ya! Un bromazo, dice. ¡Ya! ¡Ya no te estoy grabando! Bueno, voy a hacer unos taquitos. ¿Qué son los taquitos, Leo? ¡Mátalo! 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 Es una mosquita chiquita. No puedo. Leo le dice rata a las hormigas, a los mosquitos. Ven, caliento unos taquitos. Mi mamá hizo una salsa bien buena, que es adictiva. Y no es la San José de Mesías. Es adictiva, está bien buena, es de aceitito. Pero te quema los labios bien sabroso. ¡Cierrale, papi! Bueno, dejen caliente unos taquitos. Con sudita, papitas. Y estoy viendo una serie. ¡Ay, papi, hurry! Estoy viendo en Netflix una serie que se llama 13 razones por qué. En inglés, claro. Si ustedes bien saben. Te quedó bien buena la salsa. Esa no puedo dejar de comérmela. ¿Hola, la aceite? Está bien buena. ¿Qué chulo usaste? De árbol, pero mal. Me quema los labios, pero me gusta y la sigo comiendo. Ese es el caliente, el que está bien enchiloso. Porque el árbol, el árbol natural. La de árbol natural. ¿Pero no están dorados ya en la tienda o tú aquí los hiciste? No los tosté ya. Dice, se llama chile de árbol quemado, tostado. Pero está bien bueno. Me la como con todo, hasta con el cornflakes. Asumiendo. ¿Por qué?
Miren quién llegó a hacer acto de presencia. Tan, tan, tan. Este es mi maquillaje para hoy en el trabajo. Espero que no sea mucho. La luz. No es tanto. Aquí como que se mira mucho, pero en realidad no es tanto. Nomás parezco payaso. No pude hacer nada de lo que quería de mis verduras este fin de semana. Pero aquí en la semana, si Dios quiere, lo voy a hacer. Ya no hace falta cambiarme. Voy a irme a trabajar. Déjenme cambio. Al Ángel lo llevó. Ahora cuidó mi mamá al Julián y a Leo. Pero mi mamá tenía que ir al doctor. Va a ir con su amiga, van a ir al doctor. Nomás creo que le van a checar la presión. Y fue a llevar de una vez al Ángel a la escuela. Así que yo ya no pasé ahorita a dejar al Ángel. Ya nomás voy a trabajar. Y tiendo las camas de volada. Para cuando lleguemos, te entendías. Ayer se me llenó la memoria del teléfono y ya no les pudimos bloguear en la tarde. Fuimos a la Target, le compré al Ángel una mochila, una camisa que quiso, a Leo le compré un juguete y agarramos un Monopoly para jugar en la casa con ellos. Fuimos a la tienda, los cuatro fuimos. Y se me acabó la memoria, ya no les pude grabar. Y sí, pues ya le borré poquitos videos a la cámara, al teléfono, pues, y ya me dio memoria para poder grabarles. Ya estamos a martes. Anoche me dormí a la 1:00 a.m, me desvelé, y en la mañana cuánto trabajo me costó levantarme. Me desvelé porque estoy viendo una serie que se llama 13 razones por qué, 13 reasons why. Y está en Netflix para quien la quiera ver. No sé si tiene subtítulos o qué, pero está muy padre y te hace ver muchas cosas por las cuales pasan las cosas que pasan. Así que se trata de una muchachita que se quita la vida por muchas razones, pero aparte de ella, pues también se trata de todos los que están en esa serie, porque a cada uno los tratan de diferente manera y los hacen ser diferentes. Ay, no sé si me explico, a ver si me entienden. Bueno, ya voy a la casa. Le voy a preguntar a Puyo si su amigo le contestó para lo del taladro. Y voy a ponerme a hacer lo de atrás. O voy a... Vamos a ir al cine, no sé. No sé, a ver qué hacemos. A lo mejor jugamos Monopoly nomás. Bueno, pues amigas, bye. Buenas noches, amigas. Estamos aquí jugando Monopoly. Comiendo pesetita. Orange Avenue. ¿Qué? ¿Una bite? Dile hola, amigos. Bien. I'm trying to hold it. Amigos, estamos comiendo ice cream. Okay. Bye, guys. Okay. Hey, amigas, acabo de salir de trabajar. Ya voy a la casa. Está bien bonito el día, está nubladito, pero no está haciendo calor ni frío. Sí, como me gustan, como para llevarme las ventanas abiertas. Ir con el airecito que me vaya entrando. Y ir cantando a todo volumen. Más como me da vergüenza, pues no va a pasar. Miren, me hice dos trencitas ahora que ya están pues más para allá que para acá. Pero cuando me las hice, esta quedó mucho más larga. Quedó como... Ay, disculpen mi pancita, quedó como por aquí. Y es así cortita, entonces que agarro y la corto. A ver cuando me lo suelte, ¿cómo se va a ver? A ver si no me trasquile. Bueno, más seguro que sí me trasquile. Miren, ahí se mira lo que corté. Bueno, déjenme manejo a la casa. Emoción, ya sé que ya les dio la noticia. Bueno, no sé si ya lo subí o si lo subí a ese vlog, sí. Creo que ya les di la noticia de que voy a empezar a trabajar en la radio este sábado. Otra vez, después de muchos años. Está nervioso, le digo que no sea nervioso porque él es muy buen locutor. Ustedes yo creo lo han escuchado cuando habla en los blogs y todo. Él es muy bueno en lo que hace. Ya abajo es otro pez. La verdad es muy buen locutor. Así que, pues sí. Le va a ir bien. Para que lo escuchen, luego les doy la página.
primero voy a fijarme cuál es bien y ya. Para que si le quieren pedir saludos y todo, ahí se los piden. Y él hasta allá se los manda. Me huele bonito el pelo. A ver cómo se me ve cuando me lo suelte. No creo que mal, ¿verdad? Porque a mí sigue largo y sigue, pues, en la trenza. A ver qué tal. Como vengo hablando con el teléfono, ¿no es el loca que? Bueno, nos vemos ahorita, pues. Buenas tardes, amigas. Miren, llegué a mi bebé. ¿Ustedes conocen a mi bebé? Me cogí tan linda, me chocó tu linda. Saluda a las amigas, Cucu Caca. Cucu Caca. Él no habla porque es bebé, no habla. Nomás le hace... Pero no habla, amigas. Está chiquito, apenas nació. Cucu Caca. Tiene mucho sueño, no ha dormido. Dejen a Rubio, a mi cojito lino. Ay, ¿quieres teta? ¿Quieres teta? ¿Quieres teta? Oh, déjenle, doy teta al bebé.